noches. Iniciamos un noticiero, la imagen informativa de Taxco. En la siguiente hora, las noticias locales y estatales que han acontecido. Conozcamos los sucesos del día a día. Hay que iniciar este noveno mes del año, mes patrio, mes de septiembre, mes del testamento, con el pie derecho y también en este inicio de semana. Hoy es lunes primero de septiembre y los saludo con muchísimo gusto. Gracias por acompañarme en este su noticiero local, la imagen informativa de Taxco. Iniciamos. Entregó Beatriz Mojica Morga, secretaria de Desarrollo Social en el Estado, microcréditos en Tecuanapa. Leamos esta nota de la Agencia de Noticias Guerrero. Para contribuir en mejorar las condiciones de vida de las familias, se necesita trabajar de la mano con las personas, señaló la secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Mojica Morga, al entregar apoyos de microcréditos a personas de comunidades del municipio de Tecuanapa. Como el día de hoy estos microcréditos nos encantaría ayudarles a nuestros jóvenes a que tengan sus becas excelentes, a que tengan los diferentes programas que ustedes tienen en sus manos, ¿veo? Y que sepan que nosotros trabajamos sin distingos partidistas, sin compromisos de otro tipo más que la vocación de servirle a la gente y que en eso vamos a seguir trabajando arduamente. Los cerca de 30 apoyos de microcréditos que fueron entregados a las personas de las comunidades de Los Saucitos, El Pericón, Chalpatláhuac, El Limón, Las Ánimas y de la cabecera municipal de Tecuanapa les permitirá emprender algún negocio que les garantice mejorar su ingreso familiar. Mojica Morga dijo que desde la Sedesol se trabaja para ser impulsores con buenas noticias que impulsen el desarrollo integral, mejoren las condiciones del campo y las condiciones de vida de la población. Informó Jenny González. ¿Sabía que la quinoa es un alimento de primera necesidad de las culturas de los Andes? En otro tipo de información, en el fandango tasqueño se presentó una estudiantina que alegró con su música a extranjeros y tasqueños. Cada fin de semana, para ser más precisos, el domingo, en el kiosco, se caracteriza por las presentaciones de grupos. En este caso, muy especial, se presentó una estudiantina, quien deleitó a propios y a extraños. Todo esto forma parte del fandango tasqueño. Escuchemos y posteriormente entrevistamos al doctor Saturnino Abarca Villada, quien es titular de Cultura Municipal. Hey.
estamos con el profesor Saturnino Abarca. Doctor, ¿qué nos puede opinar de lo que está llevando a cabo aquí en el Centro Histórico? Bueno, pues estamos cerrando propiamente con lo que es el Fandango Tasqueño de este sábado, con la presencia de la Tuna de Estudios Superiores de la Ciudad de México, que nos ha acompañado esta noche. Bueno, es lo que está llevando cada fin de semana. Sí, viernes, sábado y domingo es justamente como estamos llevándolo a cabo, y hoy con la presencia de ellos que nos han regalado su actuación esta noche. Ayer tuvimos una burrada increíble con la estudiantina de Real de Minas de Taxco, y hoy pues con ellos, y mañana pues hay un bailecito aquí en la Plaza Mundo. Muy bien, muchas gracias. A la orden. Ya lo dio a conocer el doctor Saturnino Abarca Villada, titular de Cultura Municipal, con respecto a las presentaciones de diversos grupos regionales, inclusive nacionales, como este que se presentó del Estado de México, la estudiantina. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. ¿Sabía que el lacón es una pieza de carne procedente de la pierna del cerdo? Y en más de las noticias locales, tenemos una entrevista con un integrante del PRD en esta ciudad, quien nos comentó que realizaron una marcha para convocar a los militantes a las elecciones internas que tendrán, en las que renovarán a sus consejeros. Buenas tardes, nos encontramos con Raimundo Sandoval Quesada. Ajá. ¿Qué es lo que está llevando a cabo? Vete para acá. Estamos representando al Grupo Guerrero ahorita en las elecciones internas. Estamos invitando a todos los afiliados de Taxco que voten. Mira, nosotros tenemos candidatos a consejeros ahorita, la interna. Ajá. Sí, para el día 7. ¿Para el día 7? Sí, para el próximo domingo. Señor, ¿va a haber coalición? ¿PAN-PRD? Ahorita nosotros no estamos seguros que vaya a haber coalición. Nosotros le vamos a echar ganas con todo. ¿Que vaya solo? Sí, así es. ¿Se van solo? Ahorita sí, nos vamos solos. Muy bien. Entonces, ¿ahorita que se va a llevar a cabo un recorrido? Un recorrido. Muy bien. Te agradezco. Gracias. Sí, hasta luego. Vale. Ya lo dijo el amigo Ray con respecto a lo que hicieron este fin de semana, que inició esta caminata del punto de la Garita hasta el Zócalo, donde de alguna manera están promoviendo ya sus elecciones internas para consejeros locales, nacionales. También se le inquirió sobre si va a haber coalición. Dijeron que por el momento no, que van solos. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. De hombres armados irrumpieron a balazos en la localidad de Rancho del Coyote del municipio de Tixla, en la región centro de Guerrero. Un hombre perdió la vida y fueron sus familiares quienes acudieron a reconocer y recoger el cadáver. Con armas de grueso calibre, rafaguearon al menos 7 viviendas ubicadas a orillas de la carretera Tixla-Mochitlán. Los primeros en llegar al lugar fue la policía comunitaria de Tixla, quienes resguardaron la zona hasta el arribo de las corporaciones policíacas del Estado y la Federación. En la fachada, puertas y ventanas de las viviendas, se apreciaban los daños que provocaron las armas de grueso calibre utilizadas en el atentado. Un elemento de la policía comunitaria reveló que fueron al menos 30 hombres armados a bordo de 5 vehículos los autores del ataque, que sembraron terror a la población. Ejército mexicano, policía estatal, federal y municipal acudieron para vigilar e iniciar las investigaciones. Entre los límites de los municipios de Tixla, Chilapa, Mochitlán y Quechultenango, en el centro del estado, dos grupos criminales mantienen desde hace varios meses enfrentamientos por el control de la plaza. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero. Este fin de semana, saldo verde, o blanco, mejor dicho,
dado que no incrementó mucho las emergencias que atendió la benemérita Cruz Roja. Esto lo dio a conocer Jorge Luis Beltrán, coordinador de socorros. También recalcó que los accidentes que se han dado más es por lo agreste de las calles, que también no se utiliza un calzado como parte del terreno donde se camina, que está pues resbaloso, sumado a que está en declive. Buenas tardes, nos encontramos con Jorge Luis Beltrán, coordinador de socorros de la Cruz Roja. Señor, ¿qué nos puede informar con respecto a la atención de emergencias, lo que fue este fin de semana? ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Pues sí, estuvimos en servicios este fin de semana. Afortunadamente, con bajo número de servicios, ¿sí?, entre los cuales atendieron personas enfermas, ¿sí?, y algunas personas que sufrieron una caída, ¿sí? Fueron alrededor de 4 personas por enfermedad clínica, ¿sí?, por una enfermedad crónica, ¿sí?, y 5 personas que fueron atendidas porque sufren una caída de propia altura. ¿Eso a qué se debe, señor? En cuanto a las enfermedades, pues sabemos que de repente tenemos un descontrol en lo que es la alimentación, en lo que es la ingesta de medicamentos, ¿sí? Repentinamente se llega a dar eso, o de repente se automedican también, ¿sí? Entonces esto llega a complicar un poco la enfermedad en el momento, ¿sí?, por el cual necesitan una atención de urgencia. ¿Con respecto a las caídas? Respecto a las caídas, pues de repente son zonas donde son húmedas, son mojadas, y sabemos que ahorita pues por el clima se ha mantenido mojado Taxco. Sí, algunas caídas por esta cuestión de que llueve y de repente pues hay, a lo mejor está escurriendo agua. Y el tipo de calzado, ¿verdad? Sí, claro, también el calzado tiene mucho que ver. De repente pues... ¿Qué lugares se está dando esto, señor? Porque sí escuchamos movimiento con respecto a caídas. Lo que es parte de lo que es el centro, ¿sí?, mercado. Sabemos que aquí en nuestras calles, pues, subir, bajar, sabemos que, o sea, no es así como un lugar muy plano para tener un buen acceso en cuanto al peatón, ¿verdad? Entonces, de repente, pues, un resbalón se llegan a provocar una caída. En ocasiones nos topamos con servicio que, por ejemplo, los que están jugando aquí en los jales, sí, sufren alguna caída y se lesionan, pero esto ya es por recreación de deporte. ¿Algo más que desea agregarse? ¿Algún llamado? Hasta el momento sería todo, ha estado tranquilo en cuanto a las llamadas. Este fin de semana estuvimos con bajas llamadas de juego, sí, y pues esperamos que así siga los números de emergencia. Gracias. Sí. Ya lo dio a conocer todos los servicios que se dieron este fin de semana. Afortunadamente bajó el índice de accidentes, no así que incrementó el de por caídas por su propia altura, derivados de lo resbaloso del piso de nuestras calles, que de alguna manera pues sabemos de que pues el declive es propicio. Súmele el agua, súmele lo lodoso, los aceites de los carros. Pues hay que tener mucha precaución, hay que utilizar un calzado adecuado y hay que tener pues de dónde sostenerse, porque nunca se sabe. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. En conferencia de prensa, en compañía del comité de la sección 17 que dirige Roberto Hernández Mojica, en coordinación con el líder de Asociación de Pueblos Populares de Guerrero, el profesor Nicolás Chávez Adame, dieron a conocer la fecha y las personas que van a recibir la presea por parte de los Pueblos Unidos de Guerrero. A las compañeras de Veras de Plata que están con nosotros también. Hoy vamos a reconocer a todas las personalidades que están con nosotros aquí en el presidio. Está con nosotros el compañero José Luis Raquel Camacho, secretario de Fomento, Cooperativa de Fondo Social. El compañero Ignacio Pérez Morones, delegado del sindicato.
están los compañeros secretarios generales de la sección 269, el compañero Isaac Ávila Herrera. Secretario general de la sección 270, compañero Jorge Vázquez Encarnación. Está el profesor Nicolás Chávez Adame, coordinador general de la Comisión Política de la Comisión. Está con nosotros el profesor Raúl Nájera también de la Comisión Política de la Comisión. El compañero profesor Alfonso Simón Tavira, también integrante de la Comisión Política de la APPT. El compañero Leonides Ramírez García, presidente de gestión de la Comunidad de la Comisión. El compañero Martín Hernández Marta, representante de transportistas del municipio de Santiago. Pase lo que pase, yo quiero estar con ustedes y todos sabemos que con la ayuda de Dios, Dios quiere estar con nosotros. El doctor Pablo Santos Cruz le va a entregar la presea al licenciado Antonio Consurrutia, en este caso a las personas que él designe para que la reciban. Como ustedes saben, él está a punto de venir, se habla de 3 semanas, pero bueno, yo creo que para esas fechas todavía no estará con nosotros, pero él va a designar siempre a recibir esta presencia. De antemano nos comunicó que estaría la mayoría del pleno total del Comité Ejecutivo Nacional en este gran evento, donde pues, precisamente el licenciado Napoleón, nuestro líder, va a recibir esta presencia de manos del doctor Pablo Sandoval Cruz. La siguiente presea que será entregada a la universidad, pues va a ser un privilegio para los mineros de la sección 17 hacer entrega de esta presea a los compañeros de Radio Universidad. Y como les digo, es un orgullo para nosotros pues, ser partícipes de este evento, pero más que nada de estar haciendo entrega de este reconocimiento a la labor de esta radio. Posteriormente, la tercera presea, que será entregada la compañera Nestora Salgado, como ustedes saben, ya lo dijo el profesor Nicolás, recluida en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit, y que bueno, pues estamos luchando para que sea liberada, pero primeramente que se acerque, que la pongan en un penal normal, más cerquita de nuestro estado, donde sus familiares puedan platicar con ella, puedan dialogar con ella. Compañeros, y los dobles conocimientos del compañero Eduardo Castañón Muñoz, se va a hacer un evento el día 5 en Alboyeja, en la montaña, donde se va a recordar una reseña de toda su lucha, compañero dirigente magisterial de la lucha social de la región montaña, y al compañero Eduardo Castañón Muñoz le va a entregar el compañero Arturo Vivar Alonso, quien ha sido un símbolo de la lucha social de la montaña, y al compañero Raimundo Caracchule Lemos le va a entregar reconocimiento al compañero Minervino Morán, ex dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación. Y con esto, compañeros, tratamos de impulsar el proceso de unidad en solo un evento. Lo que sí queremos dejar claro, que no son las preseas ni el acto material, sino la lucha por los espacios históricos entre el gobierno y el pueblo, compañeros. La lectura que hizo Morelos en 1813 en la iglesia de la Asunción de Chilpancingo, año con año ha sido cercada por militares, y nosotros decimos que no debe de haber ningún cerco, porque quienes entraron en ese entonces a la Asunción fueron gente de todos los pueblos, fueron gente que no tuvo nada que ver con un gobierno impositor, con un gobierno represor, donde hoy se exige de manera contundente que ya no persiga, que ya no acose, que ya no encarcele y que ya no asesine a los luchadores sociales. Ese es el planteamiento de la Asamblea Popular. De ahí se va a hacer la concentración a las 2 de la tarde, compañeros, en el Teatro Hundido de la Alameda Granado Maldonado, y de ahí se va a hacer el cordón de la marcha para llegar al Zócalo y hacer el evento que ya se tiene programado. Esa sería la información con lo que respecta al proceso organizativo. Gracias.
Así es como se va a llevar a cabo la entrega de presea a diversas personalidades, entre ellas a su dirigente nacional, Napoleón Gómez Urrutia, quien va a recibir esta presea por este mes de septiembre. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejón. Es tiempo de conocer las noticias del estado. El periódico El Sur publicó: deja la trata de personas ganancias por 32 mil millones de dólares al año, señala la priista Laura Elena Errejón. Al inaugurar el taller Trata de Personas, la secretaria de vinculación con la sociedad del CEN del PRI, Laura Elena Errejón Caballero, convocó a los padres de familia para que estén muy atentos a lo que sus hijos ven en internet y con quién hablan, porque es uno de los medios donde los atrapan. Dijo que al año la trata de personas deja ganancias de aproximadamente 32 mil millones de dólares. Aunque sin dar cifras, Errejón Caballero informó que Guerrero ocupa el deshonroso tercer lugar en el país, solo por debajo del Estado de México y Tlaxcala. Acapulco, por ser lugar turístico, es de las ciudades como Puerto Vallarta o Los Cabos donde se da la trata de personas. Errejón Caballero comentó que esos talleres se llevan a la sociedad civil, pero el que estaba dando específicamente era para integrantes del comité estatal. Y el objetivo es sensibilizar de la problemática de la trata de personas, pues hoy en día es considerado un negocio de los más lucrativos, acotó. En entrevista con reporteros, indicó que el problema de la trata de personas es grave, pues se ve que los padres venden a sus hijos, y exhortó a que los padres tengan mucho cuidado con el internet. Aguas con lo que ven nuestros hijos, porque las jovencitas son atrapadas con el enamoramiento, les dicen, estás guapa, nos vemos entalado y ya no regresan. Hemos visto casos muy sensibles, dijo. Informó que de acuerdo con las cifras del DIF nacional, se habla de que hay 72 mil niños y niñas afectadas por la trata de personas. Indicó que la trata de personas se clasifica en tres, que es el origen y se da en estados con atraso económico como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, el tránsito y por ser destinos turísticos como Acapulco o Puerto Vallarta, que hay alrededor de 3.6 niños explotados laboralmente. Indicó Errejón Caballero que el tema es difícil tocarlo aunque esté frente a todos y no se hace ya sea por miedo, apatía y preferimos no verlo y dejar que crezca, que la trata de personas tiene muchas formas, no solo es la explotación sexual, señaló. Recordó que hace 3 años se hizo una ley para erradicar y combatir la trata de personas. No fue fácil, pero que no nada más se trata de hacer leyes, sino se tienen que aplicar, que donde haya una denuncia se actúe y si hay detenido y se le comprueba que se le aplique todo el rigor de la ley. Subrayó la priista que si una ley no se aplica, no sirve de nada. Papelitos guardados en un cajón no nos sirven de nada y no es un tema de un partido, sino de todos, mencionó. Sobre las estadísticas, indicó que es un juego perverso, porque unas da la autoridad y otras las organizaciones de la sociedad civil. Sobre si esos talleres son para ganarse la simpatía de la gente a favor del PRI, Errejón Caballero subrayó que es un tema que realmente les preocupa y es necesario sensibilizar. Para eso estamos, para estar cerca de la gente, pero no para el voto ni un proceso, sino para ayudar todo el tiempo. Al taller acudieron unos 30 priistas. Hace 4 meses, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien entonces era dirigente del PRI en el Distrito Federal, fue acusado de operar una red de prostitución con recursos públicos de su partido y el 24 de agosto fue exonerado por el PRI, argumentando falta de pruebas en su contra. Cumpliendo con este compromiso, realizamos la pavimentación de 800 metros cuadrados. Se le agradece al presidente, nos apoyó con un tramo de pavimentación aquí en toda la Tlaxcala.
beneficiando a más de 3.000 habitantes en la comunidad de Taxco'el Viejo. En materia de obra pública, seguimos trabajando. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. ¿Aún no ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de res? Anímese y acuda a Tacos Nava, los mejores tacos de cabeza de res. Contamos con servicio a domicilio, teléfono 622-3176. Para un buen taco, Tacos Nava. Restaurante Cuatro Caminos y su bar La Luna te invitan para que vengas a disfrutar y saborear sus ricos desayunos, comidas y cenas, todos los días en un ambiente 100% familiar. Además, no te olvides de los jueves pozoleros. Disfruta de un exquisito pozole blanco, verde y rojo, tacos dorados, tostadas y las ricas patitas a la vinagreta. Todo esto acompañado de la mejor música, con el grupo Auténticos de Taxco y grupos invitados. Además, a partir de este jueves, disfruta de la compañía del Mariachi de los Pérez. Ven a pasar una tarde de lujo, canta, baila y pide tus canciones favoritas. Los domingos te esperamos a disfrutar de un rico desayuno buffet con tortillas a mano y la rica pancita especial de tu restaurante Cuatro Caminos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! Vive la cultura, el arte y la ciencia en la UNAM. El Centro de Enseñanza para Extranjeros Campus Taxco te ofrece una extensa cartelera de actividades culturales y académicas del más alto nivel. Disfruta los conciertos de música, el teatro, la danza, las exposiciones y el cine. Asiste a las conferencias, cursos, talleres y actividades infantiles que ofrecemos. Te esperamos en la exhacienda del Chorrillo. Cada semana tenemos opciones diferentes para ti. Consulta nuestra cartelera en www.cepetasco.unam.mx. Síguenos en el Facebook de la comunidad del Cepetasco o llámanos al 622-0124. Somos la UNAM en Guerrero, donde se construye el futuro. Construye el futuro. Universidad Juan Ruiz de Alarcón. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A nosotros nos interesa que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia, y que esto lo transmitan a la siguiente generación, que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Ruiz de Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluye asesoría en trámites funerarios, servicio las 24 horas y traslados a toda la República. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales, Ojeda número 5, teléfono 622-3220, y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en Funerales Carranza y Mendoza.
Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia, para el niño, para la niña, para todos, para Taxco Landa Visión. Buenas tardes, nos encontramos con Martín Hernández Marta. Ajá, representante de Transportistas Vicente Guerrero. Señor, su gremio, ¿cuánto lo conforman? Será aproximadamente unas 50 personas en Chilpancingo. Señor, ¿qué hay sobre los permisos que se van a entregar? Porque se habla de 5,000. ¿Cuántos van a corresponder en este caso a Chilpancingo? Pues no sabemos el dato exacto de Chilpancingo, porque todavía no se concluye. Lo que sí sabemos, el gobernador habló de 5,000, es en todo el estado, porque ¿sí? incluyendo van de diferentes modalidades, ¿sí? que es taxi, servicio urbano, servicio de pipa, materialista, entonces todo eso va conformado. Mi imagino, está generalizado. Generalizado, así es. Lo que pidieron los diputados, que ya no se dieran permisos temporales, que ya fueran directamente las concesiones. Directa. Para evitar malos usos. Y entonces, bueno, esa es la intención de que hablaba de los 5,000. Hablando de Chilpancingo, pues en Chilpancingo existe la necesidad, hay una necesidad. El último reparto que se dio fue en diciembre del 2006. Y a la fecha, pues ya son ocho años. Que no se ha entregado. ¿Con cuál se va a beneficiar Chilpancingo en dado caso? Pues no sabemos ahorita, porque falta que se termine, concluyan los estudios. Pero tiene una idea, ¿no? Pues no, porque necesitamos saber cuánto es lo que arroja el estudio. Y de ahí se podría ver qué colonias salen beneficiadas con el servicio. Pero sí va a haber permiso. Pues lo que se está pidiendo. ¿Hay fecha ya? No, hasta ahorita no. No hay fecha. Ahorita se está concluyendo lo de taxi, que tengo entendido. Taxi local de Chilpancingo. Así es. Pero falta, pues todavía no han terminado de ponerse de acuerdo cuántos van. Ya hay algunas rotulaciones que dicen no a la saturación del reparto de concesiones en taxi. ¿Cree que esté saturado ya? No, porque ellos llevan llevan 12 años que no les dan, y anteriormente se hacían cada 3 años. Cada 3 años los repartos. Entonces, si tomamos en cuenta, pues son, deben de ser 4 repartos a la fecha. Ajá. Entonces yo creo que las concesiones que den, pues yo creo que van a estar de acorde a la necesidad que existe. Muy bien. ¿Algo más que desea agregarse? No, pues nada más pedirle pues que nos den fecha para cuando pudiera hacer una depuración en Chilpancingo, que es lo que estamos pidiendo, que se dé una depuración. Primero, lógico, que es el estudio, y después el reparto de concesión, la depuración. Muy bien, que no la hay todavía. Muy bien, muchas gracias. Para servirle, señor. Ya lo dio a conocer la problemática con respecto a la repartición de permisos del transporte público. Se habla que todavía no se depura y no se llega a un conteo de lo que pudiese darse allá en la ciudad de Chilpancingo. Todo esto en la visita que realizaron en la conferencia de prensa sobre la presea que se va a entregar este fin de mes. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. Con el paquete de leyes en materia penal que aprobaron diputados del Congreso de Guerrero, el Estado avanza en el ranking de implementación. Para dar atención a la gran cantidad de asuntos que maneja el Poder Judicial, se incrementó el número de salas penales. Ahora los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendrán que retirarse a los 70 años de edad. Ahora los juicios serán orales y en ellos se deberán presentar las pruebas y se desahogarán en él para que la víctima y el acusado tengan la oportunidad de defenderse.
A partir de este jueves, 100 policías rurales que habrán de brindar seguridad en las 46 comunidades de Chilpancingo reciben capacitación y adiestramiento en el Centro de Capacitación Policial del Gobierno Estatal. El síndico César Armenta Adame dijo que con esta acción en materia de seguridad se estará brindando al 100% seguridad en los pueblos de la Sierra de la Capital. Bueno, lo que dure el curso de capacitación, o sea, normalmente dura algunas semanas. Va a ser un curso de capacitación en donde los policías puedan ser evaluados, los policías rurales. Acordémonos que la mayoría de los policías rurales pues son de los lugares de donde provienen y ellos deben tener toda la capacitación como cualquier policía de aquí de la ciudad de Chilpancingo. ¿Van a cubrir los 46 comunidades que tiene Chilpancingo, efectivamente, y siempre también en coordinación con el mayor Constantino, que el día de hoy ocupa el cargo de encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal? Armenta Adame dijo que estos nuevos policías rurales perciben un salario de manera permanente. Reveló que esta selección de los nuevos policías rurales la hicieron los propios habitantes de los pueblos para dar una mayor confianza a sus familias. Ellos son policías, así es. La misma población los designó. Exactamente, por asamblea de cada pueblo, ellos se designan a sus policías. A más tardar en 2 meses ya estará funcionando la nueva policía rural en las comunidades de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. Cuadratín Guerrero. ¿Sabía que fish and chips es un plato típico británico? Y pasando a otro tipo de noticias, el Ayuntamiento Municipal de esta ciudad entregó material para construcción en la comunidad de Huitlapan. Veamos. Continuando con las obras de servicio social para las comunidades, como en San Francisco Huitlapan, donde el presidente municipal Salomón Majul González dotó de grava, arena y también cemento para un embovedado para esa comunidad de San Francisco Acuitlapan. En entrevista al comisario y al presidente de obra, así también como al coordinador de compromisos, al señor Alan Gómez Ortiz, nos da su punto de vista. Comisario, buenos días. ¿Qué nos podría decir de las toneladas de cemento que le mandó el presidente municipal, Salomón Majul González, a través de sus coordinadores? 10 toneladas nos llegaron en la mañana. ¿A dónde se va a aplicar este material? El embovedado de la barranca. ¿En cuántos metros lineales están contemplados? Espéreme, ven ahí. Mira, sabe, váyanse a San Juan porque yo ya voy para allá. ¿Cuántos metros son que están contemplados? Tú ya sabes. Acá arriba son 80 metros y allá abajo son 151 metros. Bueno, es una buena cantidad que el presidente municipal les está apoyando. No, pues está bien, gracias. Es compromiso cumplido que ha hecho el alcalde con ustedes. Está bien, gracias. ¿Cuántas personas son beneficiadas con este embovedado? ¿Cómo cuántas personas? 400. Pero ciudadanos, pero sería toda la comunidad. Toda la comunidad. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. ¿Qué buenos nos días. Podrías decir de este gran apoyo que les ha mandado el presidente municipal, Salomón Majul González, a través de tu coordinación? Claro que sí, pues mira, primero que nada pues estamos muy contentos, muy orgullosos de hacer entrega de este compromiso más que el presidente firmó durante su campaña. Este es un embovedado de que vamos a hacer ahorita la primera etapa, entrega del material para la primera etapa, con la que se van a beneficiar pues toda la comunidad de San Francisco Acuitlapan. Nos da muchísimo gusto y queremos agradecer a la comunidad por el apoyo que nos brindaron y está sepan bien, que conforme ellos sigan trabajando, nosotros les seguiremos entregando más material para seguir con esta obra tan importante y de tanta necesidad la requerida a la comunidad.
Gracias. A servirles. Fíjense que acá lo que es por esta. Muy buenas tardes, tengan muchas gracias por recibirnos aquí en San Francisco de Cuitlapan. Venimos el día de hoy a cumplir un compromiso más que el presidente Salomón Macul González firmó durante su campaña. Este es el embovedado de esta comunidad. Y con esta obra se va a beneficiar a todas las personas que viven en esta comunidad. Es una obra muy importante y muy solicitada para el ayuntamiento. Así que bueno, les quiero agradecer a todos por apoyarnos en esta obra y sepan que seguiremos trabajando para cumplir con todos los compromisos que se firmaron. Muchísimas gracias y gracias al comisario por acompañarnos y al comité de obras por estar aquí con nosotros y a todos mis compañeros del ayuntamiento que también vinieron a visitar el día de hoy San Francisco a Cuitlapan. Muchísimas gracias. Bueno, es así como se llevó a cabo la entrega de material para el embovedado de esta barranca, que son 80 metros lineales lo que se va a construir. Así es que un reconocimiento al presidente municipal Salomón Macul González por este gran apoyo que le está dando a esta comunidad de San Francisco a Cuitlapan. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Doctor, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos podría decir del supuesto brote de dengue en el barrio de La Vista, Sierra Alta y Mezquite? Sí, en efecto tuvimos notificación de un probable brote en días anteriores, la semana anterior. Entonces nosotros nos abocamos al trabajo que nos corresponde. Esto fue inicialmente, se llegó con aproximadamente 30 agentes para hacer lo que le llamamos cerco sanitario. Este cerco nos hizo saber que existían probablemente más de uno o dos casos. Cuando estudiamos los casos, tomamos muestras y demás, al final determinamos que no hubo más de tres positivos, pero esto no significa que nos debíamos de parar o no realizar las acciones. Todo se hizo con el apoyo de vectores. Vinieron, pues yo creo que más de 60, 70 agentes, 20 camionetas, para todo el trabajo que se realizó en 4 días. Fue entre martes, miércoles, jueves y viernes. No fue esta semana pasada, fue la antepasada. Se buscó el índice larvario, el control larvario, se abatizó, se descacharrizó y se fumigó. Fueron acciones complementadas con el trabajo de campo de nuestras promotoras y enfermeras, a quien también les agradecemos, y el apoyo del ayuntamiento al final, el día viernes, cuando nos proporcionó los vehículos y mucho de su personal para poder descacharrizar, obteniendo aproximadamente 6 toneladas de cacharros. De ese momento a la fecha ya no hemos tenido algún reporte, estamos en vigilancia permanente, tanto para los pacientes como para que no aparezca un nuevo caso. Esos son los trabajos y afortunadamente fue en tiempo y forma. Nada más una cosa así comentarle, insistir nuevamente en solicitar a nuestros compañeros médicos de clínicas o de consultorio particular nos notifiquen tempranamente. Si no nos notifican, si sucede un caso y ustedes lo atienden bien, no hay cuestionamiento por ello. Pero simplemente si no nos lo notifican o se tardan 8 o 15 días o hasta que nos damos cuenta, en ese lapso de tiempo, sí puede darse un brote. Entonces les pedimos que nos hagan favor de notificar cuando tengan un caso sospechoso. No van a llenar papelería, simplemente nos lo notifican, le mandan a hacer sus estudios de laboratorio, que debe ser la biometría hemática con plaquetas para darle seguimiento, y nosotros nos encargaremos de las acciones de campo y de los exámenes para confirmar el caso. Doctor, ¿hubo algún de las tres que dice usted que es dengue hemorrágico? Los resultados de laboratorio que nos envían nada más como confirmado o no confirmado, pero no tenemos en este momento el resultado si es o no hemorrágico. Pero sí son confirmados, nada más que no sabemos
¿Qué fue? ¿Si fue clásico o fue hemorrágico? Gracias, doctor. Por nada. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Con los temas del Estado, herencia de plazas dio al traste con la calidad educativa. Esta es una nota de Diario 21. La titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Silvia Romero Suárez, afirmó que el tráfico de influencias y las costumbres que se hicieron leyes, como la herencia de plazas docentes a hijos o familiares sin tener el perfil adecuado, dio al traste con la calidad educativa en el Estado. Sin embargo, vamos avanzando. Dijo que a partir de este año, las plazas para maestros se designaron únicamente a través del examen de oposición, con lo que se garantiza que solo los maestros mejor preparados sean los que estén en las aulas enseñando a los niños y jóvenes de las escuelas del Estado. Señaló que estos cambios que se están dando para mejorar la educación en Guerrero y en el país son los resultados de la reforma educativa que ya entró en vigencia y que poco a poco se van aterrizando las disposiciones plasmadas en beneficio de los educandos. Ya no habrá herencia de plazas, estarán frente a grupo solo los mejores maestros, aseguró la responsable de la educación en el Estado. Por otro lado, agregó que estos 3 años al frente de la Secretaría han sido de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de tiempo completo, de recursos que no son suficientes y aunado a todas estas necesidades que se vienen arrastrando, hemos tenido 3 sismos que han afectado a cientos de escuelas y la tormenta Manuel, que ha sido una situación difícil que aún no está superada, señaló. Dijo que 360 escuelas en el estado se tienen que reubicar, pero no se cuenta con terreno disponible para la construcción de 56 de ellas, porque las normas oficiales de construcción señalan que deben tener todas las características para evitar que se inunden. Pero en San Jerónimo y en Coyuca de Benítez, todos los terrenos están a nivel de mar. Y en la montaña, los terrenos están en laderas que son inestables. Sin embargo, confió que en este ciclo escolar se consolidarán todos los esfuerzos que han hecho. Finalmente dijo que las 212 plazas que fueron entregadas recientemente son para sustituir a los maestros que han solicitado su cambio por cuestiones de inseguridad. Dijo que la violencia está dirigida no solo hacia los maestros, sino a la sociedad en general. En los lugares donde se han solicitado cambios, se han venido atendiendo conforme a los espacios que se abren, es decir, no se puede sacar a maestros y dejar a niños sin clases, pero se han atendido gradualmente. Beneficiando a más de 150 habitantes del barrio Vicente Guerrero, el gobierno de Taxco arregló el drenaje de este barrio con más de 250 metros cuadrados. El apoyo para un sistema de drenaje. Salimos muy beneficiados con ese apoyo que él nos brindó. El gobierno de Taxco cumple. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. En el marco de este bello paisaje como es la cascada, la Fundación Saib Mahun pues visitó este lugar conocido como la cascada, pero en el punto del Tepehuaj, donde fue recibido por más de 40 familias que conforman este barrio de los 12 de la comunidad de Cacalotenango. Ahí es donde recibió, bueno, pues se le pidió el apoyo para gestionar
pues un transformador donde se canalizó a la dependencia que corresponde, ya que necesitan un transformador que va a beneficiar a más de 30 familias del punto del Tepehuaje en La Cascada, uno de los barrios de Cacalotenango. Ahí se beneficiaron más de 50 familias con despensas, se les va a apoyar con cursos de capacitación en computación y en otros. Por su parte, entrevistamos a doña Cayetana y esto fue lo que nos dijo. Bueno, nos encontramos con la señora, ¿su nombre? ¿Su nombre? Cayetana Ramírez Fidero. ¿Cómo se llama aquí? Cayetana Ramírez Fidero. Ajá. Localidad La Cascada. ¿Qué le pareció la visita de...? Ahorita me parece bien porque nos escucha todo lo que le queremos, lo que le proponemos, lo que esperemos que nos dé resultado bueno. Y a mí me importa más lo del transformador. ¿Es el problema que atraviesan sí. aquí? ¿Desde cuándo tienen ese problema? Pues ya, ¿desde cuándo tiene? Que nos quitaron el transformador. ¿Cuántas familias beneficia? 18 años que nos quitaron el transformador de ahí, familias bien de ese lado estamos como 20. ¿Que se van a beneficiar? Sí. ¿Qué les solicitaron también? Para que les solicitaron lámina y balones. No sé qué. Muy bien, gracias. Hola, mi nombre es Misael Avilés, del barrio de Santa Bárbara. Estamos aquí ahorita en el barrio de Tepehuaje, de La Cascada. Esta visita del señor Said me pareció que fue un éxito. Le agradecemos mucho de las despensas, que la ayuda que vino a traer a toda la gente. Esperemos que siempre nos apoye, así como lo mismo vamos a hacer con él. Lo vamos a apoyar en lo que se requiera con toda la gente que está. Muy bien. También le hicieron propuestas a los jóvenes, ¿no? Sí, le hicieron. Los jóvenes le pidieron unos balones, otros le pidieron que estamos viendo para que se les apoye con lo que más se pueda. Quieren tacos y creo que les va a traer tacos para que jueguen con fútbol. Y de esta manera se visitó estas comunidades de, en este caso de la montaña, como fue Cacalotenango, en el punto del Tepehuaje, donde recibió todo el respaldo de esta comunidad. Para la imagen informativa de Taxco, Antonio Gómez Castrejo. ¿Cómo les va, amigos de la imagen informativa de Taxco? Este día nos encontramos con un jugador grande, y me refiero a Mario Hernández. Jugadorazo de los años 60, 70 del Zacatepec, Cañeros de Zacatepec. Hoy en día hay mucha directiva que se preocupa por seguir fomentando el deporte en el fútbol aquí en Zacatepec y más con este equipo. Vamos a saludar a Mario Hernández para que nos comente de aquellas anécdotas que él, como un jugadorazo, reitero, en aquellos años de los 60 y los 70, le dio las glorias al Zacatepec. Mario, es un placer saludarte. Estamos en vivo para la imagen informativa de Taxco. ¿Qué nos comentas de aquellos ayeres tan bonitos del Zacatepec? Bueno, antes que nada, un saludo a toda la afición de Taxco. Y realmente, sí soy de los 70s, 80s y 90s, no soy de los 60s. Así no me hagas tan grande todavía. No, pero realmente se vivía una época muy, muy bonita cuando yo estuve aquí en el equipo Zacatepec, en la primera etapa. Y sobre todo, en esa etapa cuando el equipo... Me tocó la fortuna de descender, después ascendimos y después estuvimos 4 años calificando consecutivamente, ¿no? Y después cuando regresé ya en los 90, que fue cuando se fundó la Liga de Ascenso, lo que era la Liga de Ascenso, que era primera, ¿verdad? Fueron épocas muy, muy bonitas y tengo muy gratos recuerdos de haber defendido esta gloriosa playera del equipo Zacatepec. Campeonatos de Zacatepec, para que nuestro público sepa, ¿cuáles fueron los años? Bueno, yo salí campeón en 1977-78 cuando ascendimos, y después jugué 4 liguillas nada más con el equipo Zacatepec en Primera Nacional. No tuve la dicha de salir campeón, pero ahí estuvimos siempre cerquita peleando, siendo un equipo muy competitivo. ¿Posición de Mario Hernández? Medio volante. ¿Algún saludo nuevamente a la afición de Taxco y algo más que quieras recordar aparte? Bueno, realmente pues, yo guardo muy gratos recuerdos de Taxco, porque después de que me retiré fui a jugar unos 3 años, estuve jugando allá en Taxco. Me trataron muy bien, tengo grandes amigos y espero muy pronto iros a visitar allá. Mario Hernández, por último, el consejo para los pequeñitos que nos están viendo, que les gusta el fútbol. Disciplina, dedicación y trabajo. Las palabras de Mario Hernández, amigos de la imagen informativa de Taxco. Jugadorazo, ya lo dijo él, de los 80s, 70s, 80s y 90s. Gracias, Mario. Okay, gracias. Okay. Vamos a regresar cámaras y micrófonos. Tira.
critica a la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero el nombramiento en seguridad pública de la capital. Esta es una nota de La Jornada Guerrero. Los afectados por la tormenta tropical Manuel, respaldados por la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, se manifestaron contra el nombramiento del secretario de Seguridad Pública de Chilpancingo, Constantino González Vargas, porque es uno de los que obstaculizaron la ayuda al mantener apiladas miles de despensas en un almacén de la Subsecretaría de Protección Civil Estatal, del cual era entonces titular. Nicolás Chávez Adame, líder de la organización, informó que preparan acciones contra el nombramiento. También dijo que Zaira Rodríguez, hija de Nestora Salgado, será quien reciba la presea que la organización otorgará a la comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, presa en un penal de Nayarit por el delito de secuestro, según su proceso en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los afectados estuvieron en plantón fuera de Casa Guerrero en protesta porque la ayuda gubernamental sigue sin llegarles. El dirigente informó que les hicieron una promesa antes del 14 de septiembre, cuando se cumple un año del comienzo de la tormenta, habrá respuesta. Entre los afectados, que estuvieron 4 días en plantón fuera de la residencia oficial, estaban los que viven refugiados en el INDEG desde el mismo momento en que pasó la tormenta. Ellos esperan sus casas en el fraccionamiento El Mirador con todos los servicios, según les prometieron. El compromiso para ellos es que la SEDATU las tendrá listas. Los habitantes de San Vicente, una de las 7 comunidades de Chilpancingo que deben ser reubicadas, tendrían que ser trasladados a Coapanguito. Chávez Adame aclaró que se retiraron del plantón de Casa Guerrero para dar ese espacio y preparar la entrega de la presea popular Sentimientos de la Nación a Nestora Salgado. El gobierno de Taxco llevó a cabo la pavimentación de 250 metros cuadrados de la calle Venustiano Carranza en la comunidad La Zapata, beneficiando a más de 200 habitantes. Sí, antes esta calle estaba muy fea, ahora con este pavimentado ya llego más fácil a mi casa. Gracias al gobierno que hizo un buen trabajo. Compromiso cumplido. Taxco, gobierno que cumple. Moviendo a Taxco. ¿Ha probado unos exquisitos tacos de cabeza de res? Anímese y acuda a Tacos Nava, los mejores tacos de cabeza de res. Contamos con servicio a domicilio, teléfono 622-3176. Para un buen taco, Tacos Nava. Funeraria Montecristo le ofrece sala velatoria, ataúd de madera en Astracam en varios colores, spots en radio y televisión, traslados a toda la República con precios accesibles y servicio las 24 horas. Tenemos 2 únicas sucursales, en Avenida de los Plateros y en la calle del Chorrillo. Los teléfonos son 622-7155, 622-7430 y 622-5332. Funeraria Montecristo. La salud bucodental tiene un papel importante en la calidad de vida de las personas. Y si usted quiere cuidar sus dientes y su salud bucal, acuda a la Clínica Dental Montaña de Plata, que cuenta con los siguientes servicios. Amalgamas, resinas, restauraciones estéticas, cirugía bucal, ortodoncia, endodoncia, blanqueamiento dental con láser, anestesia digital sin dolor, consultorio especial para niños, cámara intraoral, que es un diagnóstico por computadora, rayos X. Aparte su cita al teléfono 624-3174. Recuerde, la salud bucal no es un juego. Clínica Dental Montaña de Plata.
Universidad Juan Ruiz de Alarcón. La misión en nuestra universidad básicamente es formar personas íntegras que respeten la dignidad de los demás y al medio ambiente. A nosotros nos interesa que nuestros alumnos no nada más sean buenos técnicos, sino también que sean buenos esposos, buenos hermanos, buenos hijos de familia, y que esto lo transmitan a la siguiente generación, que sean competitivos en su campo profesional. Aquí contamos afortunadamente con unas instalaciones adecuadas, contamos con planes y programas de estudio actualizados, contamos con una planta docente a la altura de las exigencias, de las circunstancias. Desde luego contamos con una biblioteca amplia en lo que es derecho y en lo que es contaduría y en lo que es administración. Desde luego fomentando una cultura emprendedora a través de la investigación para el desarrollo social, pero con equidad y con justicia. Universidad Juan Ruiz de Alarcón. Funerales Carranza y Mendoza. Se pone a sus órdenes para esos momentos tan difíciles. Contamos con todos los servicios que le incluye asesoría en trámites funerarios, servicio las 24 horas y traslados a toda la República. Estamos ubicados en nuestras dos únicas sucursales, Ojeda número 5, teléfono 622-3220 y sucursal Los Arcos, teléfono 622-1095. Recuerde, excelente servicio en Funerales Carranza y Mendoza. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Esta mañana visitamos la comunidad de Casino de la Unión, donde el presidente municipal Salomón Macul González, dentro de sus compromisos con la línea de agua, les llevó el resto de lo que es el complemento, como coples, llaves de paso, y esto lo da a conocer el comisario de esa comunidad. Comisario, buenos días. Buenos días. ¿Qué nos podría decir de esta entrega de coples, llaves de paso para esta comunidad? Pues es el complemento. Nos trajeron la vez pasada este tubo para hacer lo de la redistribución del agua. Nos van a traer ahorita lo que son llaves de paso, coples, unas griegas también. Entonces pues sí es importante, ¿no?, para darle ya finalidad a este trabajo que se había pues solicitado tanto. El presidente municipal les ha cumplido con su compromiso. Pues hasta ahorita vamos en eso. Teníamos planeado que hace 2-3 meses que entregó los tubos, luego le iba a dar prioridad para sacar la obra, pero pues hasta ahorita estamos trayendo el material que nos hace falta. ¿Y cuántos beneficiados son aquí de esta comunidad con esta red de agua? En promedio 750 beneficiados. Una buena cantidad. Claro. ¿Y de dónde la traen? ¿De las Granadas o de dónde? Sí, viene por gravedad, desde las Granadas traemos ahí el recurso vital. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre completo, comisario? Es Cesario García Rodríguez. Alan, buenos días. ¿Qué nos podrías decir de la entrega de llaves de paso, toples, codos, que para esta comunidad, para darle continuidad al compromiso que hizo el presidente municipal referente a la red de agua? Así es, mira, la red de agua va a servir para distribuir líquido tan vital en esta comunidad que tanto lo necesitan. Nos hacía falta entregar todas las terminaciones, como tú dices, son las llaves, los coples y todo el demás material para culminar con el compromiso que son llevarles el agua a través de, me parece que es un poquito más de 1 kilómetro de red de distribución de agua. Con esto el presidente cumple con un compromiso más que firmó durante su campaña y seguimos trabajando para seguir cumpliendo al 100% todos los compromisos. Gracias. A sus órdenes. Bueno, es así como el presidente municipal Salomón Macul González, cumpliendo con los compromisos que tiene con las comunidades, sigue cumpliendo
como dé lugar, entregando material para construcción, así también como complemento para línea de agua. Para la imagen informativa de Taxco, Francisco Ovalle. Para los que ríen, para los que lloran, para los que inventan, para los que sueñan, para los que se esfuerzan, para los que trabajan, para los que estudian, para los que bailan, para los que cantan, para los triunfadores, para los que se enamoran, para la familia. Le deseo un maravilloso inicio de semana, pásela muy bonito, ya me despido, pero el día de mañana lo espero a la misma hora por el mismo canal. Muy buenas noches, hasta la próxima.